Hello? You all right? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Mi mujer está asustada. Mi amor, no va a pasar nada. Porque miramos algo en las cámaras, estábamos checando las cámaras y miramos algo que la verdad no le encontramos. ¿Qué haces? Hello? You all right? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Dante Warson nos envía el siguiente video que encontró en redes sociales. Un joven al grabar un accidente es testigo de algo impresionante. Este es el documento. Damn, man. People gotta learn to slow down. Lucky they didn't hit none of these tombstones. Real lucky. Hello? You all right? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Mi mujer está asustada. Mi amor, hombre, no va a pasar nada. No quiero estar aquí, la neta, me da miedo. Lef, lo que pasa es que mi mujer está paniqueada. Ya deja de grabar y vámonos. Porque miramos algo en las cámaras, estábamos checando las cámaras y miramos algo que la verdad no le encontramos explicación. Juzguen ustedes mismos. Nuestra seguidora Melina Wolf nos envía el siguiente caso. Una joven pareja sube a sus redes sociales un extraño y escalofriante evento que sucede en su lugar de trabajo. Vamos a verlo. Mi mujer está asustada. Mi amor, hombre, no va a pasar nada. No quiero estar aquí, la neta, me da miedo. Lo que pasa es que mi mujer está paniqueada. Ya deja de grabar y vámonos. Porque miramos algo en las cámaras, estábamos checando las cámaras y miramos algo que la verdad no le encontramos explicación. Juzguen ustedes mismos. Con sus propios ojos. Ey, hazte para allá, para el sillón, hombre. ¿Tienes miedo? No, no quiero estar allá sola. Bueno, pero les vamos a enseñar. Estas son las cámaras ahorita, ¿no? Lo que están grabando ahorita en vivo, ¿no? Mira, vete para allá, amor. Ahí nomás camina para que... Aquí está mi mujer. Ahí está, ¿no? Estas son las cámaras de ahorita. Le voy a poner a búsqueda y vamos a ver algo que pasó hoy a las 6:26 de la mañana. Primero quiero que vean cómo estaba a las 6, ¿qué hora es? A las 6, aquí son las 6:20 y está grabando, ¿no? Aquí está grabando, 6:20, todo bien las cámaras, ¿no? Aquí a las 6:22 se empieza a ver como algo aquí, ¿no? Ahí se alcanza a ver algo así como algo blanco, de acá no se ve nada, todo bien, ¿no? Aquí a las 6:23 pues ya se empieza a manifestar más, ¿no? Acá, como pueden ver, todo bien las demás cámaras. Está a las 2:23 con 26 segundos y ya se empieza a ver.
Y a las 2:25 pues ya se empieza a ver un desmadre, ¿no? Aquí, como pueden ver, todo bien. Y vean nomás qué raro se ve. ¿Qué opinan ustedes? A ver, coméntenme si algo sabe, si alguien sabe de algo de esto, pues puede comentar y opinar, ¿no? A las 6:26 es cuando empieza todavía más el... Mira, qué pasa de lanza se ve. A las 6:26 es cuando más se ve. 6:26. Aquí lo voy a dejar para que vean un ratito cómo se ve. Ahorita se va a venir como una oleada así bien raro. 6:26. Miren, vean cómo se ve bien raro. Miren. Qué raro se ve, ¿va? Mira, ¿viste? Sí, pues no es normal, la neta. Nosotros no le encontramos explicación. La única explicación que le encontramos es que un fantasma o algo, la neta. Mira, es porque el humo se regresa como si... Y vean, y de aquí, o sea, esto que se está grabando es esto, pues. Y porque aquí no se ve, pues, nomás acá. No, es lo que no entendemos. Está bien raro el pedo. A ver, aquí parece que ya se está calmando. A ver, lo voy a adelantar. A las 2:27 ya, pues ya disminuyó. Mira. Qué raro se ve, así como si fueran espíritus que vengan de acá para acá, así corriendo. Sí. A ver, lo voy a adelantar más y ahí ya no se ve nadie. Ya. A las 2:28, aquí a las 6:28, ya no se ve nada. ¿Qué pedo, mo? No sé, pero ya tengo miedo yo. Miren, vamos a grabarle para que vean que no se quemó nada. O sea, que pudiera ser humo de que se quemó algo, pero no. Miren, nada quemado, ni manchas de que se quemó algo. Todo bien. Todo el cableado. Ahí está otra bocina, todo bien, pues. Bueno, pues ustedes qué opinan. La neta, aquí está todo bien, no se quemó nada, pues. Aquí no hay nada quemado. Monse Díaz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que algo impactante le ocurrió a una de sus amigas y lo grabó en su celular. Una madrugada, una siniestra mujer se deja ver llorando por la calle de un modo impresionante. Vamos a ver lo que registró. Ruthie Frey nos envía el siguiente video. Un joven es grabado por su amigo mientras hace caras y juega. En el fondo de la ventanilla se deja ver un rostro fantasmal simplemente aterrador. Vamos a verlo.
¡Qué miedo que das! ¿Qué haces? Una joven descubre algo simplemente aterrador en su habitación. Este es el documento. ¡Qué miedo que das! ¿Qué haces? Andate de mi casa. ¿Quién sos? Andate de mi casa. Andate de mi casa. Ayuda. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.